Seguimos jugando. Sí, pues siempre, ya llevo 15 años en el karate y pues desde los 14, 15, más o menos, 14 diría yo, me estaba levantando a las 4 de la mañana para poder venir aquí a La Videna, o sea, donde sea el entrenamiento, para estar a las 6 de la mañana. Entonces he tenido un largo proceso de estarme levantando 4 de la mañana, llegar puntual, 6 de la mañana. Y es algo que ya, pues, uno se acostumbra a sus rutinas. Yo me acostumbré y creo que también es parte del sacrificio porque créeme que para uno querer lograr tener una medalla de oro, querer ser el mejor de la categoría, el mejor del mundo, tiene que sacrificar muchas cosas. Pero esos sacrificios de repente al final son gratificantes. Y pues no puedes decir que, ay, pucha, que he sacrificado esto por el otro, ya estoy cansada. No te voy a negar que sí a veces he dicho de que estoy cansado hoy día, no quiero ir a entrenar, quiero quedarme a dormir. Pero si no fuese por mi mamá que me levanta, si ella no me levanta, si yo no me levanto, es capaz de agarrar un vaso con agua, tirármelo para que yo me levante y ya venga a entrenar, ¿me entiendes? O sea, también nos cansamos, ¿no? Pero siempre tienes un objetivo, ya sea mediano, largo plazo, siempre está ahí y eso es lo que te motiva. A mí, por ejemplo, siempre me ha motivado el querer ser campeona mundial y el querer ir a unas olimpiadas y también, obviamente, quedar en uno de los tres primeros lugares. Entonces, esos son los sueños más grandes que me mantienen en pie. Yo no puedo bajar los brazos si no logro eso. Yo vengo de Rico Iquitos. Pero yo nací aquí en Lima. Es que es una historia grande porque nací aquí en Lima y pues por motivos de trabajo de mi papá, que él trabajaba en la OMPE y lo mandaban a distintos departamentos del país, él fue para Iquitos, entonces como que mi hermana comenzaba a enfermarse, tú sabes, los chiquitos siempre cuando una parte de la familia se aleja comienzan las enfermedades y eso. Entonces nos fuimos a vivir Iquitos y comencé a estudiar en el colegio Nuestra Señora de la Salud, un colegio parroquial allá. Y pues comenzaron a dar unas becas y esto, yo sola me acuerdo que tiene esa beca para deportes y escogí el karate de la nada. Entonces ya comencé a hacer karate y así comenzó la historia, comencé a competir y todo eso. Y pues ellos me adoptaron, o sea, como si yo fuera de Iquitos, por el hecho de que yo comencé algo nuevo allá, que era el karate. Entonces todo mi inicio comienza allá, el karate, con mi entrenador, que siempre lo voy a tener en mente y siempre le voy a dar gracias, Carlos Lamportal, que él está allá en Iquitos. Él es mi entrenador de base desde pequeña. Así es. Bueno, creo que ese antes y después se marcó mucho con los Juegos Panamericanos. Fue una historia totalmente distinta. Antes nadie sabía nada de cualquier otro deporte que sea colectivo. Después de, creo que todo el país se enteró de que habían buenos deportes y que habían buenos deportistas, muy buenos en lo que hacían, y créeme que eso ha inspirado tanto a niños como a jóvenes. Y ese cambio, solo ese cambio, ha hecho que esto mejore, en realidad. Ha mejorado y le ha sumado mucho al país. Y eso es lo bonito, que toda tu gente te vea, porque internacionalmente cuando nosotros nos vamos a competir, no estamos en casa. Nadie nos ve más que nuestra delegación. Entonces, el simple hecho de estar en ese evento, las emociones encontradas, que la gente te esté mirando presencialmente y tanto detrás de una pantalla, es gratificante, es emocionante, de verdad. Fue una experiencia muy linda y fue, como tú dices, algo que marcó un antes y un después. Y todo después de, o sea, comenzó a mejorar. Cuando mi papá falleció, él falleció en el 11. Y pues sí, llegué al extremo de decir de que no, ya no quería saber nada, quería retirarme. Y era bastante complicado en realidad. Pero yo había hecho una promesa que forma parte de mis objetivos, mis metas, mis sueños, a todos como le quieran llamar. Y pues eso me motivó y, digamos, me impulsó a seguir adelante y no retroceder. Porque si yo dejaba el karate, imagínate, no estuviéramos hablando aquí. Pero esto fue gracias a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, que me dijeron, tienes que continuar, yo sé que duele, pero debes continuar. Él te está viendo desde arriba y pues debes seguir. Pasado esto, pasaron un mes y medio casi, tuve que viajar a un sudamericano que se dio en Venezuela.
Y pues ya, te imaginas tú, viajé, todo normal, pero o sea, no era igual. Gané 2 medallas de oro, pero no las disfruté, porque pues tenía el dolor encima, ¿no? Y aparte, pucha, no sé, era como que bastante incómodo, complicado, que la gente te abrace y todavía tú tengas el dolor. O sea, te abrazan por un lado, que es el que has ganado, y por el otro de que, pucha, no tienes a tu papá al lado, ¿me entiendes? Después del 2011 llegó el 2012. Me operaron, me tuvieron que operar obligatoriamente. Yo no quería, pero me tuvieron que operar. Se iba a dar un campeonato sudamericano, iba a ser aquí en Lima, se dio, perdón. Y pues me operaron, estuve como unos 2 meses. Yo soy muy rebelde. Yo ya que me operaron y yo pensé que si me operaron al día siguiente ya iba a salir caminando. Pero no, tenía que pasar un proceso y el mantener la calma. Yo, siendo como soy, así de hiperactiva, iba a ser imposible. Literal, mi mamá tenía que amarrarme a la cama para que no me pare y haga cosas. Pero pasó el tiempo, el campeonato se estaba acercando, las ansias me carcomían. Entonces hacía mis terapias, hacía doble terapia para poder recuperarme rápido y competir, porque era lo que quería. Yo quería competir y quería ganar y quería tantas cosas que, bueno, me recuperé a medias y me metí a la competencia. O sea, sin importar lo que digan los médicos, me peleaba con los médicos porque quería competir y ellos me decían que todavía no estaba lista, pero yo me sentía lista, me sentía más que lista. Competí, gané y me fui al Panamericano de Cancún. También gané, tuve la oportunidad de viajar con mi hermanita también pertenecía a la selección, ella ya se retiró, pero tuve la oportunidad de viajar con ella, disfrutar, y gané otra vez. Entonces, esos 2 años fueron el pico más alto de mi vida, de mi carrera deportiva. Por un lado, pude haber dejado todo, y por el otro lado, podía seguir avanzando y subir. Entonces, eso marcaba mucho en mi historia.